Muy buenas tardes, queridos suscriptores. Nuevamente aquí nos encontramos con otro video más del canal de Wiros Chispus. Esta tarde le damos gracias a Dios porque está un sol radiante, ¿verdad? Y nosotros pues por acá venimos a ver la obra, si ya está terminada la obra de la casa de Doña Teresa. Perdonen que yo me siento así algo sofocada, pero vengo caminando y como que me sofoco un poquito, ¿ah? Pero yo espero que lo que vayamos a ver pues les guste bastante, porque yo ya me imagino que está terminado. Entonces nos acompañan, por favor. Miren esto, chicos, ¿cómo están? Miren qué bonito está quedando. ¿Ya quedó? Qué bonito se mira. Miren esto, queridos suscriptores. Qué bonito. También aquí atrás de la casa ya está el repello de gris y pues aquí también, ¿verdad? Vamos a ir a ver allá adentro también. Y qué bonito quedó, ya está terminado. Mi Teresa, muy buena tarde. Con permiso. Ay, qué rico me siento. Bueno, yo ya me quité mi zapato, ya estoy por acá adentro, ya estoy en el cuarto. ¿Me gusta? ¿Me gusta cómo está? Ya pueden ustedes ver el acabado, ¿verdad? Todo está muy bonito. Aquí pues ya está el piso. Se mira bonito el piso, ¿verdad? Como tú, ¿verdad? No, 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 no. Ay, ¿por qué no han trapeado? A ver, Sebastiana, ¿cuál es el motivo? En la tarde va a trapear. Está listo, pasa adelante. Esta es tu casa. ¿Por qué no han trapeado ustedes? Porque como don Pablo aquí le tocó trabajar. Ahí en el temprano. Sí, temprano trapeó aquí. Entonces ahora en la tarde va a trapear. Ah, qué chinga. Sí, don Pablo por molestar tira los Mentira. Pues miren, el piso está muy bonito porque está así liso, ¿verdad? Yo me quité mis zapatos para no manchar. Este piso lo pueden cuidar, mija, con un poquito de gas y lo trapean para que agarre brillo. Yo en mi casa tengo un roquito, pero ya está todo viejito, ¿no? Está más bonito este. Y es que tengo unos perritos y me lo manchan, me lo pican más, pero primeramente Dios sabe cómo se iba a arreglar. Pero ustedes aquí se les mira muy bonito y pues aquí agradecerles también a nuestras queridas suscriptoras, ¿no? Porque tú faltas, los chiquitillos pasan, pero tú no has hablado. Como yo no me estoy para vender, ¿sabes? A ver, vienen ustedes, yo no estoy. Es cierto, mija, yo te he visto en la cara. Sí. Pero ¿qué es lo que tú le dices a nuestras suscriptoras hermosas que te han apoyado, tanto a ti como a tus hermanos y tus papás, ¿verdad? ¿Qué les dices tú a esas suscriptoras hermosas? Le agradezco tanto a esas todas suscriptoras que han apoyado en mi casa y les han mandado ayuda. Que Dios les multiplique su trabajo y que sigan ayudando siempre a los más necesitados. Muchas gracias. Y pues aquí como ven también, ¿verdad? Ya está todo por finalizar. Aquí nos faltan las ventanas, nos falta la puerta, también nos falta el pago de don Pablo. Aquí es don Pablo, ¿verdad? Entonces, nosotros suplicamos a nuestros queridos suscriptores que si nos pudieran ayudar, pues aquí con muchísimo gusto, ¿verdad, mija? Porque ahí sí que todo esto pues se los han dado a ellos, ¿verdad? Para que ellos tengan un mejor vivir. Ya no estar allá en tierra, sino que acá, y está muy bonita la casita. Yo espero que la cuiden bastante, ¿verdad? Porque esto pues es un regalo de Dios, ¿verdad? Y a todas las suscriptoras que han apoyado de
forma, ustedes ya no van a estar allá, que les voltea, esta es lámina nueva, primeramente Dios, pues las ventanas también, ¿verdad? Y ustedes ya van a estar ahí, a expectativa, ¿qué pasa? Pero ya va a ser algo de ustedes, ¿verdad? Porque esto está a nombre de ustedes. Y por ustedes, ellas, pues, tienen que tener bien y que estudien, ¿verdad? Porque eso es lo que interesa. ¿Salí? Sí. ¿Ya saliste? Ya fui, dígale. ¿De veras? ¿Y qué grado de...? El otro año, segundo. ¿Segundo básico? Ajá, segundo básico. Pues ya vieron también aquí nuestra querida Sebastiana, ya... ya finalizaron las clases, ¿verdad? Y está cursando primero básico. Le toca el otro año segundo básico. Hay que estudiar, mamá, porque el estudio es para darle y no quedarse atrás. ¿Viste? Entonces también aquí tenemos a Bernardino. A ver, Bernardino, pasa adelante. ¿Qué dice Bernardino a nuestras queridas suscriptoras, niño? Gracias por hacer mi casa para el piso. El dinero va a mandar para el piso. Gracias por todo. Les pido para que así compren la ventana. Y también el baño, ¿no? O sea, también el baño. Así es, una ducha, el baño, que es lo primordial que ellos necesitan, ¿verdad? Entonces, aquí, como ustedes ven a Bernardino, tú también estás estudiando. Sí. ¿Ganaste? Sí, sí. Sí. ¿Qué grado estás? Quinto, de sexto. Ah, él está en quinto primaria y también él ganó, ¿verdad? Le toca sexto primaria el otro año, ¿verdad? Pues que alegre, te felicito, papá, y hay que seguir adelante, ¿viste? Y pues a todas nuestras suscriptoras, él es Bernardino, ¿verdad? Ya pasó Sebastiana, ahorita Bernardino, ¿y quién sigue? Pedro. A ver, Pedro. Alfonso. Alfonso. ¿Qué quiere Alfonso? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Pedro. Ay, ¿qué estabas haciendo? Nada. Nada. ¿Y tú quieres darle las gracias a nuestras queridas suscriptores? Pero viendo la cama. Alfonso es muy sonriente. Entonces, ¿qué le dices tú a nuestras suscriptoras? Escritores que nos están apoyando. Así es. Pues que me alegra, doña Tess,
escucharla y decir esto, ¿verdad? Entonces, queridos suscriptores, el grupo de WhatsApp, que Dios me las bendiga grandemente, ¿verdad? Porque están apoyando a esta familia y a otras personitas que no tengo el nombre acá en mi cabecita, perdonen, pero les agradezco infinitamente, mil gracias a todas, a cada una por nombre, ¿verdad? Porque son bien especiales para la familia de Doña Teresa, ¿verdad? Empezando desde Lorenzo y hoy no aparece por acá, pero más adelante lo vamos a ver por acá. Acompáñenos entonces al resto. Aquí, como ustedes pueden ver, ya Don Pablo ya está alzando. Miren qué bonito se ve. Buenas tardes, Don Pablo. Buenas tardes, señores. Ahí está ya. Trabajando. Sí. ¿Está fresco? No, aquí ya puede pasar la mano. Miren, ya vieron, Don Pablo solo hace así y ya está. No puede revisarlo para que usted se da cuenta de todo lo que estamos haciendo. Aquí arriba, ahí. Esto ya está. Aquí le falta. O sea que aquí arriba y hasta aquí abajo más le falta un poco. Ah, vaya. Ya la llave ya la puso, ¿ah? Ya está puesta ya. Ah, muy bien. Ya dejo el lado para lavamanos también, ¿verdad? Ahí está el tubo que recibe el agua sucia, uh-huh, y el tubo que hace llegar el agua limpia al lavamanos. Aquí está el tubo para la taza. Ah, muy bien. Aquí está el tubo también que lo alimenta la taza. Ajá. Y lo que es la ducha, ¿va? Ah, muy bien. Muy bien, pues entonces, como ustedes pueden ver, queridos suscriptores, y la lámina ya está atornillada. Ya la atornillé. Ya está atornillada. No entra agua ni nada, no hay filtración. Pues sí, que yo no le puedo asegurar. Ojalá que yo en estos días para que me avise. Pero ayer llovió. No sé si entró agua aquí. ¿No estaba usted aquí? No, yo no. ¿No vino ayer? Bien, vine a Alba, hice un montón de cosas ya. Uh-huh. Sí. Ajá. Ah, pues aquí no entra agua, ¿verdad, doña? Pues ahí tiene que ir. No entra agua. Allá, ¿no entra nada? No. Ah, bueno. No entra, cuando cae el agua suele ir. Sí, pues. No entra, o sea, cuando cae el agua no. Cuando llueve, ¿no? Cuando para llueve, sí, no lo había entendido. Oye, lo condicioné bien la lana. Ah, sí, estoy viendo porque miro ahí algo, sí. Sí, pero no hay problema de no, llueve, ¿verdad? No, sí, ah, no, vaya. Ajá, ahí está atornillado todavía. Ah, muy hasta bien. Me subieron. Bueno, pues como Don Pablo me dijo de qué. Le hacía falta una bolsa de cemento para el baño, ¿verdad? Entonces, yo tenía acá un dinerito y me fui a comprar una bolsa de cemento para que él deje finalizado lo que es el baño. Y de ahí se termina la construcción, ¿verdad? Entonces, este dinero, que son 70 quetzales, lo va a dar el canal de Güiro Chispudos, porque ya lo último va de que le falta a Don Pablo para terminar el baño, como ustedes pueden apreciar acá, ya solo esto queda, ya todo lo demás ya está. Para esto, esta bolsa de cemento es para que termine el piso del baño. Y también aquí, pues ustedes ya pueden ver lo que es donde va a ir la, ¿cómo le llaman esto? El lavamanos, el agua, el sanitario y acá la ducha, ¿verdad? Entonces, pues ya aquí está liso, ya se mira muy bonito y ahí está concluida la obra de Don Pablo. Entonces, solo nos queda esperar para el día de mañana, primeramente Dios, ¿verdad? Cancelarle a Don Pablo 2,700 quetzales. El día de mañana, pues me imagino que vamos a tener a Mamá Geno acá, ¿verdad? Para dar la culminación de la casita, ¿verdad? Ya después, pues ya vendrá por añadidura lo que son las ventanas y puertas, ¿verdad? Entonces, bendito sea Dios, todo salió sin novedad. Y aquí tengo a mi estrella favorita. ¿Pero qué sí? Compartan, por favor. Compartan, por favor. Eso. Y un besito para todas las suscriptoras. Un besito para todos. Eso. Y un besito para mí.
al anfitrión, ¿verdad? De su casa. A ver, Lorenzo, ven acá. Mira, pues. Yo me voy a encargar. ¿Cómo te sentís aquí? Yo no te voy a pescar. ¿Cómo te sentís en tu casa? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Y te gusta tu casita? ¿Qué le dices tú a los suscriptores? Gracias. ¿A quiénes? A todos los suscriptores. A todos los suscriptores. Eso, mero. Un besito grande de ti. Ahí pues. Un besito grande. Eso, mero. Ya le saqué más palabras a Lorenzo, imagínense. Y yo acá también hincándome a la parte de Lorenzo, ¿va? Y Rosario no nos va a decir nada, Rosario. Pero Rosario es la más chilladita, ¿va? Pero bendito sea Dios, pues ya los niños ya están hablando un poquito más y contenta porque ya también contenta, ¿verdad? Entonces, queridos suscriptores, nosotros aquí damos por finalizado este video, esperando a Dios que les guste, que ya está el avance de la casa, ya van a terminar. Y pues aquí también hubiera dispuesto poniendo un granito de arena para lo que es el piso del baño, ¿verdad? Entonces no se olviden de darle click a la campanita, ver los videos de principio a fin, como también sus anuncios, ¿verdad? Y también... Ya está terminada, ¿verdad? Ya está terminada. Y también, ¿verdad? Suscribirse al canal de Güiros Chispudos. Y que como ustedes ven, ¿verdad? Esto pues sin ayuda de ustedes esto no fuera posible. Y bendito sea Dios, yo les mando un gran abrazo. Mil gracias a todas las personas que están apoyando y apoyaron, ¿verdad? Porque esto ya es una realidad para que estos niños ya tengan un techo seguro y que todo esté bien, ¿verdad? Como pueden ver ustedes, aquí también ya las ramas ya están terminadas. Aquí tenemos para mientras este cartón para no ensuciar, ¿verdad? Y las ramas también quedaron muy bonitas, todo está bonito, ¿verdad? Entonces lo que nos faltaría es lo del baño, la regadera, la ducha. También nos haría falta lo que es la cuestión de la luz, ¿verdad? El cableado de la luz. Y pues las ventanas y marcas, pues primeramente Dios, todo esto ya va a estar, ¿verdad? Y para mañana pienso yo que vamos a romper. Entonces, pues, mil gracias a todos. Los números de teléfono para comunicarse son el 41-59-2705 y el 46-02-43-95. Hasta una próxima y que Dios les bendiga a todos. Buenas tardes. Adiós, chicos. Adiós, Rosario. Nos vemos, Florinda.